Let's go, girls. Cracks, esta semana fuimos a un partido muy especial. Y vaya que hacía falta ir a uno de estos. Sí, como pueden verlo, nos fuimos a chanflear con las cracks. Tauro contra Citadina. Acepto, cracks. Ustedes también lo cantaron. Ya en el juego la pelota estaba muy peleada. No se veían mucho tiki-taka, como dirían por ahí. Más bien eran muchos balonazos. Y la mayoría a donde caigan. ¡Ey, bolita, por favor! El juego seguía dividido en la posesión. Y ningún equipo quería ceder ventajas. Por eso, cuando era necesario, había que alejar el balón y el peligro. A donde caiga de nuevo. Ups, creo que ese sí ya no lo recuperé. Pero lo bueno que había más balones. Y hablando de cosas buenas. Bueno, el chismecito en la banca. Güey, y todavía me preguntó si estaba enojada. ¡Ay, no, neta! Sí, güey, o sea, no sé si es o se hace. ¡Ay, no, amiga! Date cuenta, ya la... lo que sigue. ¡Ay, güey! Es que me dijo que ahora sí iba a cambiar. Amiga, date cuenta que ese vato vale... El juego se empezaba a destrabar y las jugadas ya se terminaban. Pero era momento de pausa de hidratación, porque el sol estaba fuerte. No les fuera a dar una insolación a estas cracks. Volvíamos al juego y todos esperábamos ver en los minutos que restaban del primer tiempo un partido con más jugadas de peligro. Y claro, con goles. Pero aunque sí había más tiros al arco, pues la bola nomás no tocaba las redes. Momento de descansar con el medio tiempo. De que el árbitro se pusiera cómodo para hacer sus notas. De reunión de grupos para las indicaciones de los profes. Y también, momento para el... ¿Noviando o qué? No. La Kiss Cam. ¡Soldado caído, cracks! ¡Soldado caído! Lo bueno que ya iniciando el segundo tiempo, en otras partes de la tribuna se veía mejor aquí. ¡Tauro! ¡Tauro! ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos, cinco! Aunque en la cara de algunas aficionadas no se notara, pero la mayoría lo disfrutaba. Ya con el partido en camino, ahora sí esperábamos que llegaran goles. Y aunque ahora ya no veíamos tanto balonazo a donde caiga, pues se veían entradas más fuertes y dos que tres caídas. Otro balón, cracks. Se nos van a terminar. Pero bueno, pausa para hidratarse. Mientras vamos a buscar el balón. ¿Qué pasó, crack? ¿Sí están? Bueno, igual había más balones para seguir jugando. Y para que llegara la polémica. Porque en esta jugada había una aparente mano de la 12 del Tauro. Después de una maniobra rara para evitar el gol. Pero después de reclamos, el árbitro solo sacaba tarjetas para calmar los ánimos. Así que venga, a jugar. Al final el tiempo no nos alcanzaba para ver goles y terminaba el partido en ceros. Queremos escucharlas, cracks. Estuvo muy pesado de ambos lados. Creo que estuvo muy parejo y es un marcador bastante justo. Tuvieron tanto ellas como nosotras oportunidades y fue un duelo rígido pero bastante bueno. Seguimos trabajando, la verdad hemos mejorado muchísimo, pero bueno, ya fue la revancha, el partido pasado lo perdimos, ahorita empatamos, pero bueno, ya va empezando la segunda vuelta del torneo y estoy segura de que vamos a quedar en los primeros lugares. El equipo está muy unido y pues nada, vamos adelante. Ay, cracks, sabemos que les da emoción que las vengamos a grabar, así que prometemos hacerlo más seguido. ¿A qué partido quieren que vayamos ahora? Ahí nos avisan, para vernos la próxima semana, aquí en Chanfleando con los Cracks.